Es muy sacrificado ser la esposa de una estrella de fútbol. Pero mira a tu alrededor. Es lo más entretenido que hay. Sorpresa. Es una campaña nacional. ¿Tú crees que yo lo pase? Obvio que sí. Eres la Vero Lara. Todo el mundo te ama. Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo estoy aquí en mi piscina relajándome. Hola. Es modelo, animadora. Démosle la bienvenida a nuestra queridísima Verónica Lara. Un aplauso. Necesito que la gente me mire y ser famosa. Ya me dijeron que no voy a hacer rostro si no consigo 2 millones de seguidores. ¿Y qué voy a hacer? Está difícil. Tú tienes 1,100,000, ellas tienen 1,600,000, 1,700,000. Sí, esto también es parte de una campaña para conseguir seguidores, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué estás obsesionada? Porque ese rostro de una marca grande y estar en gigantografías por todo el país es a lo más alto a lo que yo puedo aspirar. Voy a tener que hacer algo increíble. ¿Y cómo? ¿Saliendo más en pelota? No, haciendo cosas medias cochinas en Instagram. ¿Cómo se te ocurre hacer esa foto con la Laura? Publicarla para todo Chile. ¿Qué tiene? Está casi en pelota, Vera. O sea, ¿usted no quiere que yo diga que soy su mamá? ¿Mamá? No, no, le estoy diciendo que si le preguntan, usted diga que no la conoce, que se haga la tonta. ¿Por qué tienes escondida a tu mamá? La Verónica, solo por Viendo Movies, el mejor canal de cine en español.